Buen día nuevamente, buen día, chicos. Profesor, buenos días. ¿Me podría explicar la simplificación de las 7? Claro, ahorita voy. Un momento, un momento. Bien, justo iba a hacer un recorte, un pequeño recorte de unos ejercicios por Gracias, acá. profe. Buenos Gracias. días. Está, entra perfecto. Tum, simplificación de las 7, ¿no? Y ahí les comparto la pantalla. Eso es. Ya. A ver, entonces te lo explico nuevamente. Entonces le explico nuevamente. A ver, dice. ¿De qué número es 360? ¿No? Dice, ¿de qué número? Entonces, en el denominador, D es 360, entonces ahí está planteado, el 50%, ¿no? Entonces, 50% es 50 entre 100, ¿no? Bien pude haber dicho 50ava 1, 50ava 2, ¿no? Y luego, el n pasa a multiplicar, ¿no? Pasa a multiplicar, por eso lo puse por acá. Y el 2 pasa a multiplicar, ¿no? Entonces sería 360 por 2. Entonces, ahora sí. Está haciendo aspa, ¿verdad? Sí, claro, la espita, ajá. Ajá, exactamente. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Entonces dice, ¿el 12% de qué número es 150? Entonces sería así, ¿no? ¿El 12% de qué número es 150? Listo. Entonces acá borramos el porcentaje. Dividimos entre 100. Y empezamos a operar, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer acá? Bueno, este está multiplicando al n. Entonces, tercia. 4. Tercia. 50. ¿Qué más? Mitad, ¿no? Mitad. 2. Mitad, 25. ¿Qué más? Ah, mitad 1 acá, mitad 50. ¿Sí? Entonces, el n, nuestro n sería 25 por 50, ¿no? Eso es lo mismo que decir, de repente, 100 entre 2, ¿no? O sea, 2500 entre 2, y sería 1200. 25, si no me equivoco. No, 1250. Ajá. 1250. ¿Cómo lo hice así de rápido? Bueno, el truquito está acá, ¿no? 25 por 100 entre 2. Dije 2500 entre 2 a 1250. ¿Sí? Así lo hice un poquito más rápido. Ya. Bien, chicos. Me van diciendo, por favor, sus respuestas para el problema 10. Profesor, yo estaba diciendo que esperara un ratito. ¿Ah, sí? No, no te escuché, lo siento. Ya, por ahí me han dicho sus respuestas. Muy bien. Bien, ajá, por ahí van dos respuestas. Por favor, lo intentan, lo intentan. Ah, no he prendido mi cámara. ¿Podría poner la 8, por favor? Es que yo estaba copiando. Ah, ya. Ok, Cortó. ok. Un ratito, por ahí veo copiando todavía. Un ratito, un ratito. Voy prendiendo la cámara también. Enciendan sus cámaras todos, por favor. Ajá, ya. Ya, entonces ahí retrocede la 8. Ahí está.
Bien, me van diciendo, por favor, para el problema 10, ¿cuánto le sale? ¿Ya? Ajá. Solo el 10, solo el 10. No se me adelanten todavía. Sí, creo que está bien. Ya, yeah. Listo. Nos avanzamos. Bien. A ver, vamos a preguntar por ahí. Muy similar, ¿no? Entonces nos preguntan, ¿de qué número es 14 es 25%, ¿no? Miren, bueno, es, acá debió ser el, ¿no? Acá debió ser el. Ya. Entonces sería de la siguiente forma. Bueno, ¿de qué número? No sé, el número. Ah, voy a plantearlo de otra manera ya. Porque miren cómo lo planteé acá, ¿no? Dice, ¿de qué número es 360 del 50%? Entonces, bueno, lo planteé de esa forma, ¿no? Voy a plantearlo de otra forma. Dice, ¿de qué número? Bueno, vamos a poner el número N. Es 14, igual 14, el 25%. El 25%. Ahí está. Sí, así también podríamos plantearlo, ¿no? Sería, ¿de qué número va a ser 14, ¿no? El 25%, ¿no? Ahí está, ¿no? Bien, entonces podemos resolver acá. El 25% es como quien dice entre 100, ¿no? Entonces acá pongo entre 100. Listo, simplifico. 25 ava 1, 25 ava 4. Y luego pasamos a multiplicar este 4, ¿no? 4 por 14. Y esto sale 56. Bien, chicos, entonces ahora sí voy tomando la foto de la sala. Bien, sus cámaras activas, por favor, chicos. Por ahí veo que falta Adriana, Gerardo, Romina. Juliana también falta, Luana también. A ver, cuento entonces. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ya está. Bien, voy compartiendo entonces. Listo, me van dando sus respuestas ahora sí para el ejercicio número 11. Número 11. Ok, chicos. Pero chicos, la de todo está todo la de. Respuestas, por favor, para el ejercicio número 11. Ah, ya. Ya me dieron 4 respuestas. Muy bien, muy bien. Claro. Bien. 15, me dicen por ahí. 15. Sí, está bien. 15. Perfecto, entonces. Listo. ¿Cómo hacemos con esto? 2 enteros más un medio. Bueno, el 2 lo podemos escribir como 4 entre 2. Más un medio, ¿no? Esto porcentaje, ¿no? Bueno, 4 entre 2. Y 1 entre 2 son dos fracciones homogéneas, por lo tanto podemos sumarlas, ¿no? Entonces sería nada más 5 medios y el porcentaje de 600, dice. Ah, ya. Entonces sigo, sería 5 medios por 1 sobre 100 por 600. Simplifico, 2 ceritos con 2 ceritos, mitad 1, mitad 3, igual a ¿cuánto? 15, ¿no? 15. Por ahí, muchos ya acertaron. Listo. Entonces, último ejercicio, chicos. Último ejercicio. Y por favor, háganlo todos. Pregunto a cualquiera.
depende de eso su tarea, ¿no? Una pregunta o dos preguntas máximo voy a hacer de la tarea. Entonces, resuélvanlo, yo pregunto, ya. Muy bien. Los que ya lo tienen, vayan enviándome sus respuestas también. Ajá, muchas gracias, chicos. Ya veo como 6, 7 respuestas. Muy bien. A ver, entonces, pregunto. Ya voy a darles unos 30 segunditos más, ya. Porque por ahí veo que todavía están copiando. Intenten el ejercicio. Pregunto y deben de responder a cualquiera. Depende de eso si es que resuelvo la tarea o no. Ya. Muy bien, entonces preguntamos. A ver, Adriano, ¿cómo sería esto? Uy, se fue. Bien, Estefano, ¿cómo sería? Ejercicio 12. Tampoco. Bueno, ustedes son conscientes que no respondieron. Santiago, ¿cómo sería el ejercicio 12? Escribe. Ah, no, no tienes audio, ¿no? Ya. ¿Podrías escribirlo? A ver, escríbelo. Ah, ya lo tienes escrito. A ver si lo puedes escribir acá. El Zoom sería genial. Intenta escribirlo a ver si puedes. Ya, okay. Bien, esperamos unos segunditos. De él depende que resolvamos un ejercicio de la tarea. Vamos, ten tus manos. Dos. ¿Dos? ¿Cuál dos? Ah, ya, dos ejercicios. Ya, puede sí, ser. Doctor. Puede ser. Ya, Adriano, tienes 20 segundos. 19. Diez, nueve, creo que se dio otra vez la pizarra, se pudo o no se pudo, Santiago, no, bueno chicos, entonces lo resolvemos, ¿ya? Ya fue la tarea. Dice, ¿qué porcentaje es, o sea, numerador, ¿no? De 240. Ajá, y me preguntan, ¿qué porcentaje? Entonces, por 100%. 24ava, 1. 24ava, 10. 100 entre 10, bueno, eso es 10, ¿no? Por lo tanto, 10%, ¿sí? Por ahí ya me habían respondido, ¿no? ¿Sí? Sí, es cierto. Ok, entonces ahí está. Último ejercicio, 10%, ¿ya? Bien, entonces voy a resolver uno de la tarea, ¿ya? Pongan en el chat, no spamen, solamente escriban una sola vez el número que quieran que resuelva y yo voy a decir el que voy a resolver, ¿no? Ya por ahí ya me escribió una persona. Solamente una vez, ¿ah? ¿Eh? Una vez escriban. El ejercicio. Y el que mayor votación tenga, ya ese lo resuelve.
Y hasta ahorita. Y a varios han dicho 3, otros han dicho 5. Bien, ¿nadie más quiere que resuelva la tarea? Bueno. Bien, vamos con un ejercicio entonces de la tarea. ¿Ya terminaron de copiar todos? ¿A nadie le falta? Usted dijo todos, usted dijo todos, teacher. Pero Santiago no respondió. Profesor, sí. Y vieron dos que no respondieron. Pregunté y apagaron la cámara, se fueron. Entonces. Profesor. Teacher, es que Santiago no tiene miedo. Uno nomás. Profesor, lo hizo muy difícil, profesor. Sí. Eso no se vale. Profesor. Es que Santiago... Uno. Uno es suficiente. Miren, con uno no. Ustedes ya tienen el 3, el 4 y el 5, que son igualitos. No, profesor, yo no sé. Pues. Ya, vamos a hacer uno. Por ahí, por votación ha ganado el 3. ¿Ya? Entonces sería de la siguiente forma. Dice, ¿qué porcentaje de 1250 de 1250, o sea, denominador, ¿no? Es 75. Ajá. Y esto lo multiplicamos por 100%. Ajá. Entonces vamos simplificando, ¿no? Sería quinta, 15. Quinta de 1250, 250. Quinta de nuevo, 3. Quinta de 250, 50. Cincuentava, 1. Cincuentava, 2. Entonces, 3 por 2 sería 6, ¿no? Y con el porcentaje, 6%. ¿Ya? Listo. Entonces ahí tienen el 3. Y yo creo que con el 3 ya tienen el 4 y el 5, ¿no? De la misma manera. ¿Ya? Entonces ya saben cómo se plantea. Bien, ahí lo dejo un ratito. Y de ahí pasamos a unos ejercicios que les he puesto por acá. Que están bien bonitos. Que ya es un poquito más de nivel, ¿no? Así no les va a venir en su examen, por si acaso, pero es para que lo aprecien, ¿no? Para que sepan cómo viene ya en secundaria, ¿no? No es difícil. Es profesor, sencillo. Nuevo trauma. No se preocupen. Les he puesto los primeros ejercicios de un librito pre. Entonces, no es tanto, ¿ya? ¿Eh? Ah, están viendo mi pantalla, pero no en grande, ¿no? A ver ahí. Ya, ahora sí están viendo. Ya. Listo. Bien, Nicolás Ferre llegó, por si acaso. ¿Lo ven por ahí? Ferre. No está, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bien, entonces yo creo que ya tiempo suficiente para que haya terminado seguramente casi toda la tarea. Entonces, ahí les pongo los ejercicios. Bien, ahí está, ¿no? Entonces, desde el 1 hasta el 5 vamos a resolverlos. ¿Ya? Inténtenlos. Intenten desde el 1 al 5. ¿Ya? Un punto al primero que le sale cualquiera de los ejercicios para su examen final, ¿ya? O sea, ya sea el 1, 2, 3, 4. Ah, son 4 nomás, ¿no? ¿No habían 5? Yo vi 5. Bueno, ya. Son 4 ejercicios, entonces un punto para cada uno de los que resuelva, ¿ya? Yo creo que el 1 y el 2 son los más sencillos. Por si acaso, los ejercicios no les van a venir en sus exámenes, pero ya estarían... ¿Sí me escuchan, no? ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Alguien que me confirme? Sí, sí me escuchan, ¿no? Ya. Entonces, respuesta de cualquiera de los ejercicios. Aunque esté mal.
No, no, aunque esté mal, no, ¿no? O sea, obviamente el procedimiento. Ahí está, por ahí, por ejemplo, Pulca ya me dijo un problema. Entonces voy a empezar con ese ejercicio, ¿ya? Por ahí me dijo el ejercicio 3. Vamos a comprobar si es que sale lo que ella me dijo. Si sale, le subo un punto al final, ¿ya? Entonces dice, actualmente Carmen tiene X años. Dice, dentro de 5 años, su edad habrá aumentado en 20%, ¿sí? Entonces dice que tiene X años. Dentro de 5 años, ¿cuántos años tendrá? Bueno, X más 5, ¿no? Entonces, esto es presente y esto es futuro. ¿Sí? Creo que sí hemos hecho edades o algo parecido. ¿Planteo de ecuaciones? Sí, ¿no? Planteo de ecuaciones sí hemos hecho. Entonces, sí. Dice, su edad aumentó en 20%. ¿Qué significa que ha aumentado en 20%? Bueno, que estos 5 años que han pasado equivalen al 20%, ¿no? Entonces, si 5 años equivalen al 20% de su edad. Ah, no, no, mejor lo hacemos de esta manera. A ver. Ya dice, su edad aumentó en 20%, ¿no? Entonces, su edad era X, ¿no? Y su edad nueva es X más 5, ¿sí? Entonces, si su edad X corresponde al 100%, dice que aumentó en 20%, ¿no? Por lo tanto, sería 120%. ¿Está bien? ¿Sí? Una reglita de 3. Entonces, sería de esta forma, ¿no? Reglita de 3, ¿no? En vez de poner 100%, yo voy a poner simplemente sacar los porcentajes, ¿sí? Los saco los porcentajes, porque al hacer la regla de 3 se van a eliminar, ¿no? Profesor, ¿es 120 o 20%? Dice 20%, ¿no? Pero como aumenta 20%, sería 100 más 20%, ¿sí? Entonces sería 120%, ¿sí? Entonces ahora sí, estaba eliminando los porcentajes, eliminé los porcentajes y eliminamos el cerito, ¿no? Porque también se van a eliminar al momento de hacer la regla de 3, ¿sí? Entonces sería 12 por X igual a 10X más 50, ¿no? Bueno, por si acaso mejor lo pongo así, ¿ya? Sería entonces 10 por X más 5. Ajá. Entonces esto sería 12X igual a 10X más 50. ¿Sí? Entonces sería 2X igual a 50. X es 25. Entonces su edad actual es 25. Y muy bien. Julka, entonces le voy a anotar un punto más al final. ¿Ya? Más uno al final entonces, Julka. Bien, por ahí me dijeron, pregunta 1, 1 millón, no creo, ¿eh? no están las claves para empezar. Bien, ¿me responden cualquiera de las otras 3 que quedan? Una pregunta. Sí, 2 preguntas, si deseas. Ay, se me hizo parecer la voz a Luana. 20 en el 30, ¿tendríamos que dividirlo entre 100? Ah, ya. Ya, les doy un dato. Claro, sí. Cada número entre 100, ¿no? O sea, este porcentaje, recuerden que es como quien divide entre 100, ¿no? Cuando tienen del... Por claro, es una multiplicación, ¿no? Y acá dice por, bueno, el por también. 50 nada más es 50, ¿no? Claro, claro. Muy bien. Sí. Muy cierto. Por ahí me dijo Falcon Parra, me dice 240 de la pregunta 1. Bien, vamos a ver. Si sale 240, le subimos un punto para el final. ¿Ya? Entonces, lo planteamos. Dice, 20%, ya no voy a escribir 20%, ¿no? ¿Qué puedo escribir? 20 entre 100. ¿Sí? Listo. 20 entre 100. Dice, del 30%, 30 entre 100. Ajá. Del 80%, 80 entre 100. Del 50, por 80. Por 8000. Ahí está. Listo. ¿Qué hacemos entonces? Vamos eliminando ceritos. Dos ceritos con dos ceritos. Dos ceritos, uno, dos. Dos ceritos, uno, dos. Y listo, ¿no? Vamos multiplicando ahora. Sería 20. Bueno, vamos a multiplicar solamente los números y de ahí lo multiplico por 10. ¿Ya? Más fácil. Me he olvidado de algo, A ver, 1, 2, 3%. De repente acá falta un porcentaje, creo. A ver, vamos a ver.
Sería. Sí, ¿no? Falta un porcentaje, creo. A ver, 8 por 8. Por 80, faltan dos porcentajes, creo. A ver, entonces, 8 por 8, acá nos queda 64. Un cerito más, ¿no? 64. 64 por 5, ¿cuánto es? Parece que es 320. Sí, 320, ¿sí? Entonces, esto es de morado, 320. Recuerden que he sacado un cerito acá, ¿no? 320 por 8. 960. No, 2560. ¿Por 3? ¿Por cuánto, profe? ¿Cuánto por cuánto? Por 8, por 8. Ya. Ahora, por 3, 7680. Estoy colocado con mi calculadora. Y luego por 2, 15360. ¿Sí? Y luego esto tendría que ser multiplicado por cerito, ¿no? Sí, ¿no? Sí es esto. ¿Sí? Sí es esto. Entonces no hay clave, ¿no? No hay clave. A ver, lo voy a multiplicar por si acaso de nuevo todo con la calculadora, por si acaso me he equivocado en algo. Entonces, 20 por 30 por 80 del 50 por 80 por 80. Ajá, sí, no hay clave, ¿no? No hay clave, lamentablemente. Así que no. De repente acá ha faltado un par de porcentajes más, ¿no? Bien, entonces ahora les digo la respuesta. Sería 20 por 3, por 8, por 5, por 8, por 80. Entonces esto sale 1.536.000. Aunque creo que eso sí me dijo primero. Ahí está, ¿no? Sí me dijo esa respuesta. Así que está bien. Bien, Falcon, sí. Esa fue su primera respuesta. Así que una sí. Pregunta, ¿por qué sacamos los dos ceros? Ah, ya. ¿Por qué? ¿Por qué simplificar como si tú sacases décima, ¿no? O cienava, ¿no? Saco los dos ceros con otros dos ceritos, ¿no? Porque acá está dividiendo y acá está multiplicando. ¿Sí? Por eso, por eso. Entonces, sí. Entonces, pero a todo. ¿Cómo? ¿A todo? Sí, sí, sí. A todos los 100, digo. Claro, a los 100. Ajá, sí. Cada 100, dos ceritos abajo con dos ceritos arriba. Profesor, recién vengo, me habían llamado. ¿Qué están haciendo? Ah, estamos haciendo otros problemitas. Y por un punto en su final, ¿no? Por ahí ya Falco ya tiene un punto. Julka también. A ver, vamos a ver. Por ahí me dice Cabrera Camargo, me dice que sale 8 en la número 2. Ajá, vamos a ver ya. Y Castro, Cristina, me dice que sale 8. Bien, vamos a ver, vamos a ver. Profesor, ahorita, ¿cuáles tengo que hacer? O sea, ¿cuáles? Ah, solo queda la 4 para un punto. Entonces, a ver si haces la 4. Ya, a ver. ¿Cómo se resuelve el número 2, entonces? Dice, tenía 20 lápices y di a mi hermano Enrique el 30%. ¿Cuánto sería entonces el 30% de 20, no? Eso es lo que le estaría dando Enrique, ¿no? 20 por 30%, bueno, 30 entre 100, ¿no? Borro esto de acá y sería dos ceritos, ¿no? 6. Ah, ya. Entonces, di a mi hermano Enrique 6 lápices. A mi primo Orlando dice que le di 20%. A ver, vamos a ver cuánto es eso. Por 20 entre 100, dos ceritos. Ah, esto es 4. Entonces, a Orlando le di 4 lápices. Y a mi amigo Héctor dice que le di el 10%. Vamos a ver. 20 por 10%, simplemente sería 2, ¿no? Listo. Entonces, si di 6 lápices, 4 y 2, sumamos, ¿no? Serían 12. Son 12 lápices que yo estoy dando. ¿Pero cuántos me están quedando? 20 menos estos 12, ¿sí o no? Entonces serían 8 lápices, ¿sí? 8 lápices que me estarían quedando. Y muy bien, allí... Cabrera Camargo, entonces le acertó, ¿no? Entonces tiene un puntito para el final, Cabrera. Bien. Muy bien, ¿ah? Miren que estos problemas les ponen a alumnos que están en quinto y secundaria. No les miento. Pero ustedes están en sexto y ya lo están haciendo.
Listo, solamente queda un ejercicio. Por un puntito. Por la 4 la estoy leyendo y me mareé un poco. Sí, me imagino que sí. Bien, con paciencia nomás, con paciencia, chicos. Pero miren, han resuelto 3 ejercicios, ¿ah? Me parece muy bien. Ah, los que ya tienen su punto ya no participan, ¿no? Obviamente. Por ahí Sosa me dice que sale 60. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más que tenga otra respuesta? Los espero. Nos quedan 8 minutos, todavía hay tiempo. Hay tiempo hasta de tomar quizzes, creo. Pero no, no, ya mucho. Ya con esto ya es un trauma, creo. 40 por ahí me dice Aide. A ver, 40 y 60. Dije creo. ¿Nadie más da más ni menos? Teacher, dije creo. Ah, ¿crees? No, sí, normal, normal. Ya, un minutito más ya. Cuando llegue el marcador a 7, empiezo a resolverlo. Van a ver que es más sencillo de lo que parece ese ejercicio. 30 segundos. Iba a subir el material, pero de ahí dije, no, creo que está muy complicado para su nivel. Entonces, dije, mejor solamente resuelvo los primeros ejercicios. Ajá. Y eso sí les ayuda, ¿no? A que vean otras cosas, ¿no? Otro panorama. Bien, entonces, tiempo fuera. Hay respuestas 40 y 60, ¿no? Vamos a ver a quién le corresponde el punto. Dice, en una reunión, hay el 25% son hombres y el resto son mujeres. ¿Les parece si asumimos? Miren, como a mí me preguntan qué porcentaje de las mujeres quedan en dicha reunión, entonces podemos asumir la cantidad de personas en la reunión como si fueran 100 personas, ¿no? Y el porcentaje no va a variar, ¿no? El porcentaje me va a quedar, simplemente voy a agregar el porcentaje y ya está, ¿no? ¿Sí? Entonces, asumamos que hay 100 personas en la reunión. ¿Ya? Bien. Si hay 100 personas, ¿cuánto sería el 25%? A ver, ¿cuánto sería, Cristina? ¿4? No, el 25%... De las 100 personas, ¿cuánto sería, a ver, Aide? 25. Sería, ¿no? 25 entre 100 por 100, ¿no? 4. No, sí, 4. No. 25. 25, ¿sí? Cuando hablamos de porcentaje y decíamos el 25% es por cada 100, ¿no? Entonces sería 25, ¿sí? 25 personas entonces son hombres, ¿está bien? Entonces, me están diciendo que 25 son hombres. Y dice que el resto son mujeres. ¿Cuántas son entonces? Serían 75 mujeres. Listo. 25 son hombres. ¿Ya? Y 75 son mujeres. Ahí está. Hasta ahí creo que está todo bastante claro. Luego dice, se retiran 40% de los hombres. Ah, ya. Ahora me dicen que de estos 25 hombres... se multiplica por 40%, ¿no? Y estos son los que se retiran. Listo. Simplificamos cerito con cerito. Mitad 2, mitad 5, quinta 1, quinta 5. Entonces, ¿cuántos hombres se retiran? 10 hombres, ¿sí? Entonces, ¿cuántos hombres están quedando en la reunión? Si se retiran 10 y habían 25, ¿cuántos quedan, Cristina? A ver. 15. Claro, muy bien. Quedan 15 hombres. Listo. Ahora, ¿qué más me dice? Dice que el 50% de las mujeres... Ah, ya. Se retira el 50% de las mujeres. Bueno, por cosas del destino acá vamos a tener que van a ser decimales las mujeres, ¿ya? Pero ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿no? Entonces, ya. El 50% de las mujeres vendría a ser 50% de 75. ¿No? 50 a 1, 50 a 2, ¿no? 75 entre 2 serían... 32,5 mujeres, ¿sí? Que se retiran, ¿ya?
Bueno, en realidad debí poner de repente 200 para que todos salgan enteros, ¿no? Pero ya, 32,5 mujeres que se retira. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas mujeres quedan? 75 menos esto, ¿no? Entonces sería... Profesor, no será 37,5. Ah, ¿37? Sí. Entonces estaba bien, ¿no? Ya. Claro, 37,5. Gracias. Listo, entonces sería... Quedan 37,5 mujeres. Entonces luego nos dicen, ¿qué porcentaje de las mujeres que quedan? ¿Cuántas quedan? 37,5. Ajá. Vamos a escribirlo como 75 entre 2, ¿les parece? Para no tenerlo así. Sería, ¿qué porcentaje de las mujeres que quedan de, ¿dónde va? Denominador, ¿no? 75 medios, abajo, y dice, representan los hombres que quedan. Los hombres son 15. Ahí está. ¿Qué hacemos acá? Extremos y medios, ¿no? 15 por 2 entre 75. Y esto multiplicarlo por 100%, ¿no? Para que me dé el porcentaje. Entonces, quinceava 1, quinceava 5. Quinta 1, quinta 20. Y 20 por 2, 40%. ¿Quién me dijo 40? Yo, Aide. Muy bien, Aide, entonces, 40. 40%. No sé si lo habrá champeado o lo habrá resuelto, pero le ha salido. ¿Ya? Entonces, ahí está. Estacio más 1 también. Muy bien, chicos. Entonces, profesor. Sí, dime. ¿Por qué no pone uno de esos problemas en el examen? ¿De verdad lo quieren? Yo no, normal, ¿eh? Pero no, ya depende de ustedes. No. Ya, miren, chicos, si es que pusiera un problema de estos, voy a poner tal cual el ejercicio, ¿ya? Tal cual. Profesor, estoy viendo los ejercicios que ha resuelto acá ahorita. Ya. O sea, el 4 no creo, ¿no? Muy difícil. De repente les podría poner como el 3, el 2 o el 1. Uno nomás, uno, ¿ya? Uno de esos. Pero más difícil que eso no, ¿ah? ¿Eh? A lo mucho le cambiaré los datos, ¿ya? Igual ya saben su resolución, ¿no? Uno de esos para su final, ¿ya? Ya a pedido de Jordana. Pero ya lo tienen resuelto, así que no se preocupen, chicos. ¿Ya? Y, o sea, difícil, yo creo que no lo es, ¿no? Solamente es un poco... foto, teacher, así que... Claro, sí, tómale foto, lo he hecho con colorcitos. Como para que se entienda un poquito. Entonces, ahí está, ¿no? Bien, chicos, entonces ha sido un gusto dictarles el tema de porcentajes. Espero que se haya entendido. Yo creo que se ha entendido más de la cuenta todavía, porque les he estado haciendo problemas que son más complicados de su nivel. Yo creo que para secundaria van a estar más que listos, al menos en estos temas. Entonces, me alegra bastante. ¿Ya? No me pongas carita triste, porque... Bueno, chicos, entonces ahora sí voy a tomar la foto de su libro, chicos. Algo bastante rápido, por favor. Bien, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, listo, chicos. Entonces, cuídense mucho. Su global está recontra sencillo, ¿eh? A comparación de lo que hemos hecho ahorita, recontra sencillo. En un minuto lo acabamos. Listo, nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Chao, profesor. Chao.